próxima terna, ¿te parece, Mati? Sí, claro que sí, ¿cómo no? La 19ª. Si hay algo difícil en el medio es hacer humor en la televisión. Pero los integrantes de la próxima terna se la ingeniaron para lograrlo y transformarse en los mejores del año. Así que vamos a ver a los nominados a Mejor Programa Humorístico de la Televisión 2019. Televisión. Humorístico. Humor de Medianoche, primer y único certamen de stand-up de la televisión argentina. Humor de Medianoche, Telefe, Mar del Plata, Buenos Aires. Aquí estamos en La Moral Deportiva con las notas que ustedes no van a poder ver en ningún otro programa. La Moral Deportiva, Canal 4 Express, Rosario, Santa Fe. Ahora se están probando en el baño, así que no tenemos mucho tiempo. Por Humor a Formosa, Canal 10 TV Cooperativa, Clorinda, Formosa. Así es, rubro humorístico en televisión. Qué difícil que es hacer humor en televisión, sí, muchas veces. Ahí están los chicos, hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Saludan, gracias por estar del otro lado. Qué maravilla, ¿eh? Qué trabajo técnico, ¿eh? Música de suspenso, tensión. Para que Matías Ale nos diga, ¿quién es el ganador? El ganador del rubro humorístico en televisión es para La Moral Deportiva, Canal 4, Express Rosario, Santa Fe. Ahí está, mirá. Se abraza, muy bien. ¡Lindo! Hola chicos, ¿cómo andan? Los escuchamos. Están chupando. Están de festejo. Ahora ya llegan un poquito pasaditos de copa, me parece. Muy bien. Mirá la remera que tiene forma de smoking que se puso. Gracias, gracias. Gracias, gracias Astra, gracias Matías, gracias Sofía. Estamos muy contentos por este premio. Temporada 17 que estamos empezando de La Moral Deportiva. Gracias a todos los que participaron en todas las temporadas. Todos hicieron un esfuerzo para que podamos concretar este sueño de tener el Martín Fierro. Y por supuesto a todos mis seres queridos, a los que están y a los que partieron, pero que están en un rincón de nuestro corazón. Un beso para todos, gracias. Nos hicieron muy felices. Hermosa energía, felicitaciones. Que hable tu compañero y si quiere decir algo también. Hola, amigo. No, dejá. Te agradezco. Están de joda, me encanta, están de muy bien, sigan disfrutando. Qué lindo. Disfruten por nosotros, salud, buenos amigos, gracias. Gracias, muy amable. Beso, chao. Gracias. We'll be right back.
Hola, soy Alejandro Gardinetti. Quiero mandarle un saludo muy grande al Tata Martino por este logro, por este Martín Fierro. Muy bien ganado. Te felicito, Tata. La verdad que es un gusto que lo hayas ganado y me sumo a la alegría y al festejo de todos tus amigos y la familia. Abrazo grande. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Daniel Dátola. Te mando un abrazo grande, enorme a toda la gente que hace la Moral Deportiva. Felicitaciones por aquel Martín Fierro que ya ganaron y seguramente vendrán muchos más. Abrazo grande, que sigan los éxitos. Chau, chau. Hola, ¿cómo están? Felicitaciones a la Moral Deportiva por el Martín Fierro obtenido, el Martín Fierro Federal. Sigan así, Marcelo Tata Martino y todo su equipo. Hacen un gran programa, así que muchas felicitaciones, muchas felicidades y a disfrutar y a seguir para adelante. Así que a todo el equipo de La Moral Deportiva, este gran programa, un gran abrazo y sigan así. Una gran felicitación y un gran saludo a mi amigo Marcelo Martino, todo lo que has luchado con esa Moral Deportiva, y te llevaste el Martín Fierro merecido, además porque el programa es humorístico, porque la vida, el deporte, la actividad, el espectáculo tiene que tener humor, porque el humor nos preserva del mal en estos momentos tan difíciles. Un abrazo grande de mi parte para todo el equipo, para vos, Marcelo, lo tenés muy merecido. Te felicito. Marcelito, acá Manuel Cancino, quiero mandarte un gran abrazo y felicitaciones por el Martín Fierro de la Moral Deportiva y a seguir adelante con todo lo nuevo, con todos los proyectos y por muchos, muchos años más de la Moral Deportiva. Vamos a seguir con todas. Adiós. ¿Cómo están? Soy Omar Capachi de Mar del Plata. Les mando un beso grande a mi amigo Marcelo Martino, genio, ganador del premio Martín Fierro Federal, mejor programa humorístico, totalmente merecido, capo total, programón. Te quiero mucho, dale para adelante, no aflojes, están haciendo un programa bárbaro. La Moral Deportiva, la super moral, todo lo que haces eres primera. Beso, Marcelito, saludo a toda la gente de Rosario. Hola, me habla Leo Messi, quiero dejarle un gran saludo a pim pum pam, ¿no? A la gente de la Moral Deportiva, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Me siento muy feliz, la verdad que sí, ganó el Martín Fierro, por algo será, porque se lo merecen, así que le quiero dejar un gran saludo. Yo sé que fue very difficult, loco, pero al final lo ganaron. Gran abrazo, Toto, de la Moral Deportiva. Gran abrazo, Tatita, a vos y a todo tu equipo. Felicitaciones por el Martín Fierro y sigan adelante, que van por el buen camino. Fantasy Impresiones. No pierdas tiempo buscando accesorios que necesitas. ACPLUSEL tiene todo. Cuando decimos todo, es todo. Tablets, baterías, cargadores, auriculares, aros LED, trípodes y mucho más. ACPLUSEL. San Martín 5020, Uriburu 907. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de Febrero 1944. Envíos 485-3096. 100% artesanales. Heladería Supergato. Baldes 3 y 5 litros. Tortas heladas. Heladería Supergato. Boulevard 27 de Febrero 1944. Envíos 485-3096. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. CDEAN Insumos. Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar. WhatsApp
341-682-6183. Acuario, cerrajería del hogar, consorcios. Urgencia las 24 horas al 155-41-5534. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. Deportiva, estamos nada más y nada menos que con Ale Schindler, el tiempo del fútbol. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Cómo anda usted? Excelentemente bien. Muy bien, siempre. Perfecto. Cansado del éxito. Usted sabe que hoy tenemos algo muy especial. Totalmente. Acá me dice, en la rutina del programa, hoy tenemos algo muy especial. ¿De qué se trata? Somos especiales, cosas especiales. A ver. En un partido de fútbol hay un árbol en el medio de la cancha. Perdón. En un terreno de juego, sí, se está disputando un partido y usted dice que hay un árbol plantado en la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha, sí. Yo le dije que no le dieran de beber whisky en ayunas porque le cae mal. Usted está totalmente en pedo, ¿quiere que se lo diga? No, en pedo no. Mal, bien nunca estuve. ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¿Cómo va a un árbol en el medio del partido? ¿Es verdad lo que me está diciendo? Totalmente. Déjeme leer la rutina. Árbol en la mitad de la cancha. ¡Ah! Usted me habla del partido que ocurrió. Poné las imágenes, Pepe. Poné las imágenes. Usted me está hablando de un partido que ocurrió en Chile, en el país trasandino, en el año 2006. Sí. Un partido que se jugó a beneficio. Ahí está. Exactamente. El árbol en la mitad de la cancha. Este partido se jugó a beneficio en la Fundación Alter Ego, que ayuda a niños con parálisis cerebral. Entonces, las figuras, fundamentalmente del fútbol chileno, se reunieron aquí en este estadio, ve Árbol Rojo versus Árbol Blanco, para jugar este encuentro a beneficio por esta fundación Alter Ego, que ayuda a los niños de parálisis cerebral, y justamente en homenaje plantaron un árbol en la mitad de la cancha, pusieron un árbol de esta manera en forma simbólica, y por supuesto que jugaron ese partido a beneficio con ese árbol plantado bien, bien en el centro, en la mitad de la cancha. Hay que jugar con el árbol en el medio. Y fíjese, estamos viendo justamente las imágenes donde los dos equipos están jugando, pero el árbol... Esto me hace acordar a cuando uno jugaba en el Parque Urquiza. Que están los árboles en el Parque Urquiza y uno tenía que estar eliminando más de un árbol. Pero acá, bueno, este partido beneficio fue en el 2006. Ahí están un poco en el entretiempo, esperando y descansando a la sombra de este árbol. Bueno, totalmente, realmente una cuestión que tiene que ver con... un partido a beneficio y que realmente es extraño y que por supuesto, como no podía ser de otra manera, está acá. Acá en la moral. Totalmente. ¿A dónde va a estar Ciro? Voy a buscar. Como siempre, el momento dulce. Voy a buscar, justamente le decía, ese momento con estos Arbanit espectaculares que tengo en mis manos. Tengo justamente el que estoy disfrutando durante estas semanas, que es el Arbanit de pasta de maní. Pasta de maní que es realmente exquisito. Yo lo haría bañado con chocolate, pero... No está mala idea. Bueno, pero ¿por qué no le dice a la gente que ponga...? Están en eso. Lleva tiempo, no es fácil. Bueno, perfecto. ¿Y qué y otros sabores? Muy buenos también, frisados. Frisados. ¿Y qué sabores tiene? Pasta de maní, pasta de avellana, dulce de leche, maracuyá, frutilla y fruto del bosque. No voy a hacer el chiste. ¿Y los negocios que lo quieren tener o la me gente...? Me llaman, obviamente. ¿A qué número? 155-797-731. Muy bien. Ale Schindler, basta por hoy, ¿eh? Ya está. Le agradezco. Gracias a vos. Siga con lo suyo y ustedes se quedan porque el programa todavía continúa de esta manera. Donato Peluquerías, Mendoza 613, estilista Donato Peluquerías, turnos WhatsApp 152-630-212. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Servicentro Caraza, Servicentro Caraza, San Martín 3502. Servicentro Caraza. Las nuevas hamburguesas Buono son una bomba. Criolla, Fiesta, Cheddar, Demente, The Burger Original, Buono. Probalas, pedilas al 482-3789. Buono, 27 de febrero y Entre Ríos.
Casa Sunino, reparaciones de electrodomésticos, todas las marcas, lavarropas, microondas y todo tipo de artefactos. No los dejes en manos de inexpertos. Más de 30 años avalan nuestra experiencia. Casa Sunino, Montevideo 874, llámanos al 0341 470 9172 Rosario. ¿Querés aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas, unidades nuevas doble comando y un staff de profesionales súper calificados. Encontranos en las redes Face e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Encontrarse con amigos recorriendo un estudio de televisión aquí en La Moral Deportiva y cruzarse en esta mesa de café donde falta el café con Luis Caballero Numeralito, el crack de los números, y lo recibo así de esta manera porque realmente yo acerté, porque jugué los números que Luis Caballero Numeralito brindó la semana pasada. ¿Y a usted cómo le fue? No lo sé, pero por las dudas, hoy tiene una nueva oportunidad. ¿Cómo le va, Luigi? Bien, Marcelo, siempre pensando, bueno, en todos aquellos que nos siguen. Estoy en un modo zen. Claro, sí, lo vi tranquilo, lo vi ahí relajadito, sí. bien. Claro, se agarró un dinerilio, acomodó los tantos que, viste, uno siempre alguna cuentita debe, acomodó los tantos y ahora... Mire mi tranquilidad. Yo, por favor, olvídese. Y así puede estar tranquilo más de un hincha de Newell e hincha de Central. Lo escucho atentamente. Sí, mira, yo te voy diciendo, para el hincha de Newell le vamos a dar el 78. ¿Te acordás que era vos? La ramera. Es verdad. 78, la ramera. La ramera. Exactamente, y te digo, en las comidas. ¿En las comidas? Perdices en escabeche. Qué rico. No, no veas que no comiste nunca. No solamente no comí nunca, sino que estoy realmente apabullado por ese plato. Las perdices en escabeche. ¿Son ricas? Pregúntale a Pepe. Te voy a preguntar. Sí. Pepe las prepara siempre, bueno, las pela todo y la deja toda lista, la deja toda la noche al sereno, hay que dejarla al sereno toda la noche, peladas, al y sereno, después prepara. Me gustó ese término, no lo conocía. Al sereno es que descanse. Claro, que descanse si es posible en el rocío de la noche. Está observando el tono que estoy usando. Si no, ¿no? Por favor, una paz y amor terrible. Perfecto, me gustó. ¿Te gustó? Perdices eso. En escabeche. Perdices en escabeche, ¿vamos? Exactamente. Vamos a ver el equipo auriazul, Rosario Central. Pero si él nos acompaña como siempre, y en este caso, para la gente de Central, le dimos el 31, que la luz. 31, la luz. Está cara la luz, ¿eh? Viene, creo, con un 35%. Va, no sé, qué sé yo, es lo que comentaban, uno no sabe nada. No, me voy a aflojar ahora. Vamos a la comida. Vamos a la comida. Claro, bueno, no vamos a amargar con la luz. El 31 es la luz, pero vamos con la comida. Con la comida ya mismo te voy diciendo, vos, que estás escuchando, no me cambié la cámara, vos o vos. Claro, ahí está. Mirá, filet de merluza a la romana. Filet de merluza a la romana, ¿eso te gusta? Eso me gusta. Es sencillo, ¿viste? Es un pescadito de mar, pero es sencillo, ¿eh? El filet de merluza a la romana es muy rico. Perfecto. Muy rico. Luigi, usted ha cumplido con su deber de ciudadano, brindarle la posibilidad al hincha de Ñuble y al hincha de Central que se lleve un dinerillo de tratando de mire colaborar, mire lo que Marcelo. Digo, más no puede hacer. Por no. Eso puede ir tranquilo, con la conciencia tranquila, con la frente alta. Bien, uno de los proyectos que tengo en el futuro, estuve hablando con una de las embajadoras que nos acompaña siempre, voy a ir a Córdoba, al Unitorco, y ahí sí voy a tratar de alinearme con los planetas y perfecto. Ver qué puedo ir logrando para que todos aquellos que nos siguen puedan tener el número que le corresponda y puedan ganar y armarse de un dinerillo. Como siempre digo, jugar compulsivamente hace mal a la salud. Perfecto, y después de ese buen consejo, qué buen saco tiene. ¿De dónde es el saco suyo? Brulo Piatti. Qué bien. Después lo vas a ver acá. Acá, mirá. Acá, ¿ves? Acá. Bueno, ahí lo vas a ver. Perfecto. Un saludo grande a la gente de Brulo Piatti. Sí, como siempre. Que lo viste elegantemente. Elegantemente siempre. Luigi, gracias. Bien, Marcelo, nos vemos. Y buena fortuna. ¡Buena fortuna para todos!
La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria. Lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram. Brunosindumentaria.com. WhatsApp 0341 2849 793. Brunos, calzado e indumentaria. Lux Bellimp, los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Lux Bellimp. Lux Bellimp, comunícate al 341-282-6263 o al 341-666-8282. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux Bellimp, la solución total. Peyosta, más de 50 años en el cuidado de tu vehículo. Tapicería, audio, alarmas, polarizados, fundas, limpieza de interiores. Vera Mujica, 1173, Rosario. Comunicate al 439-1135. Celular 341-5-725-725. Contacto 341-370-1255. Búscanos en redes sociales como Tapicería Bellosta. Info Rosario siempre primero. Para que no te la cuenten, visita Info Rosario. Baby Shop, todo para el bebé y su mamá. Somos distribuidores de las mejores marcas de bebés y niños. Tenemos talles de 0 a 14 años, precios directo de fábrica, licencia oficial Disney. Baby Shop, San Luis 1665, local 3, Galería San Miguel. Encontranos también en las redes sociales. Un lugar muy especial, donde encontrarás cervezas artesanales, vinos boutique, promociones, regalos empresariales. 967 Cerveteca, 27 de febrero, 1234, WhatsApp 341-280-6444. Seguinos en Instagram, 967 Cerveteca. Ruby Diseños. Estampamos remeras, sublimación en general, tazas cerámicas y plásticas. Con la imagen que vos elijas, tapabocas en el acto. Peatonal Córdoba 1147, Galería La Favorita, están 4. Peatonal San Martín 860, Galería Rosario, local 77. WhatsApp 3413-113115. Encontrá más productos y diseños en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ruby-estampados.